descubrimientos más recientes del antiguo Egipto. Egipto está colmado de historia y sorpresas que a diario impactan a los fanáticos de los faraones, las momias y las leyendas de grandes tesoros, así como a los investigadores, arqueólogos y científicos que año tras año se concentran allí para conocer en profundidad a una de las civilizaciones más asombrosas e influyentes de las que se tenga registro. El antiguo Egipto continúa siendo un misterio para el mundo, desde la construcción de sus pirámides hasta la ubicación estratégica de las mismas, pasando por la presencia de faraones, cuyo descubrimiento siglos después fue motivo de inexplicables maldiciones. Por esa razón, en este vídeo te mostraremos los misterios y descubrimientos de esta tierra mágica. Pero antes, recuerda suscribirte al canal, escribir tu comentario, dejarnos un like y compartir con tus amigos. ¡Comencemos! La desaparición de Nefertiti. La esposa de Akenatón vivió en el siglo XII, antes de la Era Común, y es considerada como una de las mujeres más bellas e importantes del antiguo Egipto. Además, también tenía una gran capacidad para las dotes de mando. Sin embargo, a los 14 años del comienzo del reinado de su esposo, Nefertiti desapareció misteriosamente. Entre las teorías se incluye la conversión de Nefertiti en un líder masculino anónimo, un asesinato por parte de los hititas, aliados de una de las esposas de su marido, o incluso el suicidio tras ser sucedida por su hijastro, Tutankamón. La tumba de Nefertiti nunca fue hallada. La muerte de Tutankamón. En 1922, la tumba de Tutankamón fue encontrada por Howard Carter, marcando el inicio de una serie de infortunios y muertes, aún ligados al más aterrador de los misterios. Y es que la vida del hijastro de Nefertiti siempre estuvo ligada a mil teorías. Entre ellas, las que alimentan su muerte. Desde un asesinato, hasta una malaria que debilitó todo su sistema óseo, hasta conducirle a la muerte, a la edad de 19 años. La segunda esfinge. Todos conocen la famosa esfinge, ese gran monumento con cabeza de faraón y cuerpo de león que yace en las inmediaciones de las pirámides de Giza. Lo que pocos saben es que existe una segunda esfinge, y que esta fue encontrada en Israel. En el yacimiento arqueológico de Tel Hasor se encontraron tan solo la cabeza, los pies y brazos de un segundo monumento, cuya razón de existencia en el país oriental aún es totalmente desconocida. La pirámide perdida. A 8 kilómetros de las tres pirámides de Giza, yacen los restos de una cuarta pirámide erigida alrededor del año 2556 a.C., por el faraón Djedefra, quien se propuso construir un monumento aún mayor que la gran pirámide de Giza de su padre. Esta cuarta figura habría superado los 146 metros de la gran pirámide antes de ser desmontada por los romanos, quienes comenzaron a desengranar las piedras para construir los nuevos barrios de El Cairo antiguo. ¿Cómo se construyeron las pirámides? No solo se trata del mayor enigma en torno al antiguo Egipto, sino también del mundo. La forma de elevar las más de 100 pirámides que datan del período antiguo de Egipto ha estado sujeta a más de una conjetura. Movimiento de las piedras mediante cometas, construcción de grandes rampas contiguas que permitían ascenderlas, o la más creíble, el uso de grandes trineos sobre arena del desierto humedecida para facilitar el deslizamiento. Muchas son las ideas, pero ninguna ha sido aún confirmada. Como es costumbre, en cada campaña de excavación, es posible encontrar artefactos que se vinculen con algún faraón, sacerdote, o incluso con personajes llamativos de aquella época, como sucedió recientemente tras el anuncio del Ministerio de Turismo y Antigüedades, que destacó que la misión arqueológica egipcia, que se encargó de llevar a cabo el proceso de búsqueda que comenzó con su trabajo en 2017, tuvo como resultado final la localización de la 15ª región, donde se presumía que estaría el magno cementerio de altos funcionarios. El doctor Mustafa Wasiri, presidente de la conferencia que reunió a arqueólogos y diferentes funcionarios, en la presentación de las piezas enterradas hace más de 2000 años, allí se encontraron muchas tumbas talladas en la roca, e insistió en que los objetos pertenecieron al Alto Egipto, donde anteriormente se encontró, tanto en los estados antiguos como en los estados medios, al este del río Nilo, en la región de Sheikh Zayed y Deir al-Barsha. Además,
aparecieron otras reliquias arqueológicas como momias, joyas y ataúdes de piedra y madera, así como una colección de estatuas de Oshapati de cerámica y madera para algunos miembros del personal superior, como Jyoti Ems, quien tiene el título de supervisora de los toros del templo Amun, y Lady Nani, que tiene el apodo del canto de Jyoti. Quizás el hallazgo más interesante de todos fue el del papiro en mejor estado del que se tenga registro. El mismo se encuentra en la zona de Graifa y está completo. Por otra parte, el organismo informó: la evidencia arqueológica señalaba que parte de este cementerio había sido reutilizado durante la decadencia de aquella civilización como era conocida, donde se han descubierto muchos artefactos tardíos, como estatuas de Oshapati de varios tamaños, materiales, colecciones de macetas canópicas de alabastro, piedra caliza, vianus, miles de amuletos y numerosos ataúdes de piedra y madera en formas humanas, algunas de ellas grabadas y coloreadas con momias dentro, en buen estado de conservación, y algunas estatuas de piedra y madera. Asimismo, se celebró el hallazgo del rollo con el primer papiro completo encontrado en la zona de Graifa, que estudios preliminares indicaron tener entre 13 y 15 metros de longitud, por lo que señaló que este papel habla del libro de los muertos y se caracteriza por estar en buen estado de preservación. Este mismo se exhibirá en el Gran Museo Egipcio. En esta parte del vídeo nos adentraremos en la tumba Tebana 209, o como la conocen los arqueólogos, la TT-209, un complejo funerario que data de la 25 dinastía egipcia, es decir, sobre el siglo 8 antes de nuestra era. Conoceremos a su propietario original, Nisemro, un alto funcionario nubio, e indagaremos en los usos posteriores que se dieron al espacio. Porque sí, en efecto, la TT-209 parece haber tenido distintos usos a lo largo del tiempo, una práctica que, como veremos más adelante, no es nada inusual. Además, también tendremos la gran suerte de poder hacer un viaje al interior de este complejo funerario, y con la imaginación suficiente, casi podremos sentirnos egiptólogos por un rato, porque ¿quién no ha soñado alguna vez con adentrarse en las tumbas del antiguo Egipto, candil en mano, dispuesto a descubrir sus maravillosos secretos? Un nuevo secreto del mundo antiguo de Egipto acaba de ser revelado. Vestigios de una pirámide de 3.700 años de antigüedad, ubicada al sur de El Cairo. Los restos de la edificación fueron presentados por el Ministerio de Antigüedades egipcio. Se trata de un pasillo interior y un bloque grabado con 10 líneas de jeroglíficos en la necrópolis real de Dashur. Las autoridades mostraron las primeras imágenes en las que se aprecia el buen estado de la edificación, que se cree fue construida durante la 13ª dinastía faraónica. El tamaño de la pirámide aún no ha sido determinado, pues las excavaciones están en sus primeras etapas. Dashur es el lugar donde el rey Seneferu, de la 4ª dinastía, construyó la primera pirámide de paredes lisas del antiguo Egipto, la pirámide roja de 104 metros de altura, hace unos 4.600 años. También ordenó la construcción de una versión anterior, la pirámide acodada, de 105 metros. Seneferu fue sucedido por su hijo Keops, el constructor de la famosa Gran Pirámide de Giza, de 138 metros de altura, considerada una maravilla del mundo antiguo. Amantes de la historia, esto ha sido todo en el video de hoy. Si te ha gustado, déjanos tu pulgar arriba, coméntanos tu opinión en la cajita de comentarios y recuerda activar la campanita para no perderte ningún video. Hasta pronto.